El primer convertidor RC20 se activa en Cardano Testnet. Cardano ha marcado el lanzamiento de su primer convertidor RC20. El proyecto, que había estado en proceso finalmente, alcanzó su hito de lanzamiento con la ayuda de IOG, el desarrollador detrás de Cardano. Con el convertidor, la red puede admitir la migración de tokens RC20 de Ethereum a la blockchain de Cardano. El desarrollo en la blockchain ha aumentado desde el lanzamiento de la capacidad de contratos inteligentes. La red ha visto los primeros signos de DeFi a medida que los desarrolladores comienzan a probar sus dApps con la ayuda de la fundación. Esto ha inspirado aún más desarrollo con la comunidad, esperando con gran expectación el día en que finalmente puedan acceder a los servicios DeFi en Cardano. Actualmente, el convertidor está activo en la red de prueba y los usuarios pueden mover tokens AGIX de Cardano a Ethereum y viceversa utilizando el convertidor AGIX RC20. Esto permitirá transacciones AGIX en una red con una capacidad de transacción mucho mayor y tarifas más económicas. Todavía pueden pasar meses hasta que los usuarios comiencen a ver los primeros signos de una plataforma DeFi completamente funcional en Cardano, pero no hay duda de que el proyecto va en esa dirección. Para empezar, Cardano vio recientemente el lanzamiento de uno de los primeros DEX. El lanzamiento de SandySwap se dio a conocer el lunes y permitió a los usuarios jugar con el proyecto que ahora está en la red de prueba. Llegan los préstamos descentralizados a la blockchain. Cualquiera que haya tenido que solicitar un préstamo sabe que el proceso suele ser largo y a menudo incluye condiciones humillantes asociadas al préstamo. El estado actual de los productos financieros es tal que los bancos exigen un control total sobre los préstamos y sobre quienes los obtienen. ADA LEN está cambiando todo eso. Es una plataforma descentralizada que utiliza contratos inteligentes para permitir préstamos de cifrado descentralizados y para la creación de productos financieros que se pueden controlar a nivel individual. No hay requisitos que cumplir para participar en la operación de préstamo y cualquiera puede depositar cualquier cantidad y recibir el valor API correspondiente, establecido por el protocolo en tokens de acciones. La provisión de liquidez es una parte integral de la plataforma, que funcionará con oráculos internos y externos para establecer las tasas dinámicas para los fondos de liquidez. La prioridad clave de ADA LEN es la salud y la seguridad del protocolo. La plataforma incorporará oráculos internos y externos para mantener múltiples capas computacionales de verificación de precios para mantener los fondos de liquidez. La arquitectura del protocolo, la calidad del código, los monitores de salud, así como los bots de liquidación activos y los seguros contribuyen a la seguridad y protección general del proyecto. ChainGain lista su token CGN en Uniswap para todos los inversores. ChainGain, una plataforma financiera descentralizada, anuncia otro hito en el desarrollo de su proyecto. Su token, CGN, se ha incluido oficialmente en Uniswap y ahora está disponible para todos los inversores públicos. La plataforma ChainGain ofrece productos innovadores diseñados para muchas personas, que van desde el protocolo de préstamos hasta el alquiler de capital con garantía mínima. En el núcleo del protocolo, ChainGain se basa en socios clave para ofrecer servicios financieros de clase A para sus usuarios y tiene una rica hoja de ruta de integraciones y asociaciones a seguir. Y Uniswap es ahora uno de sus socios de confianza. Steve Davis, director ejecutivo de ChainGain, dijo: "Alcanzar este hito es un paso importante en el desarrollo de ChainGain, ya que el proyecto está aún más cerca de llegar al mercado masivo y convertirse en un nuevo estándar en productos financieros DeFi. Estamos entusiasmados de que nuestros usuarios, primeros usuarios e inversores, estén ahora un paso más cerca de maximizar sus inversiones y se beneficiarán completamente de lo que DeFi aún tiene que traer al mercado".
Esta asociación se produce después del exitoso hito de ChainGain el mes pasado, cuando se recaudaron $580,000, después de dos rondas de financiación con exceso de suscripción a través de la comunidad de inversores Genesis Pool, que tuvo lugar del 17 al 27 de octubre. La plataforma ChainGain está programada para comenzar a funcionar en el primer trimestre de 2022. Hasta aquí las noticias de hoy. No te pierdas cada día la mejor información sobre criptomonedas aquí, en Mundo Cripto. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Trading Forex TV, para estar informado y al día de todos nuestros directos de análisis, formaciones, indicadores, Mundo Cripto y mucho más.